ha sido fácil. Así que bueno, la determinación de los cupos es algo que en las próximas horas lo vamos a hacer. ¿Se mantiene firme, queda firme esto que han propuesto o puede haber alguna variable teniendo en cuenta que tienen que esperar la respuesta de las bases en la jornada de mañana, ministra? No, nosotros tenemos que esperar la respuesta mañana de los sindicatos que las llevaban a sus representados. ¿Esta ha sido la paritaria más diferente de alguna manera? Porque obviamente están los sindicatos parados desde el lado de adentro, la paritaria como corresponde. Sí, bueno, no es, cuando nosotros estamos tratando y hablando del salario de ellos, por ahí, desde lo personal, me cuesta entender que no estén frente a los chicos, pero bueno, así se han dado las cosas, hemos tratado de resolver con la máxima seriedad posible, por supuesto, como se tratan estas paritarias, en ese sentido, escuchando las propuestas de los gremios. Nosotros en un primer momento hemos leído la contestación a los petitorios que hizo nuestro gobernador. Hemos trabajado en función de ítems históricos que no se hablaban y no se tocaban en una paritaria docente. ¿Con esta propuesta se llega a esa discusión? Porque generalmente lo que uno pensaba es que se iba a discutir solo porcentaje de aumento. ¿Cómo se llega a hacer un análisis profundo de todo el escalafón de la estructura docente? Bueno, le puede decir la ministra, empezamos con esto desde el gobierno provincial, en el análisis también de la hora extendida que pensábamos agregar, y entonces esto nos llevaba, me habrán escuchado en otras oportunidades, a reformular normativa. Entonces justamente esa reformulación, ya lo teníamos pensado, atendía a tocar no solo el tema de la hora extendida, sino muchos otros puntos que creíamos que eran de justicia también revisar. ¿Se sigue manteniendo el equilibrio fiscal con esta propuesta, ministra? Sí, es un cálculo, el cálculo definitivo del costo de toda esta propuesta lo vamos a tener. Esperamos que, lo que pasa es que mañana a las 10 de la mañana tenemos otra reunión, el equipo tiene que trabajar también allí, así que de todas maneras el equilibrio es una premisa que vamos a seguir manteniendo. Si el costo, que todavía no lo tenemos cerrado, porque nosotros en principio con algunas propuestas que habíamos elaborado hablábamos de casi 6.000 millones de la propuesta que traíamos, seguramente se ha incrementado con todos estos ítems. Si hay que redefinir objetivos para seguir manteniendo el equilibrio fiscal, lo vamos a hacer. ¿La misma propuesta se va a hacer o similar mañana al resto del escalafón estatal? Seguramente en el mismo sentido y de carácter general, pero primero nos tenemos que reunir con ellos y escuchar sus propuestas. Ministra, ¿han habido varias propuestas en juego? Entendiendo, que ha sido una jornada muy extensa, que se han tratado varios ítems, pero primero se analizó una propuesta de la provincia o se atacó primero una propuesta... No, primero escuchamos a los gremios, a los gremios. Sí, ¿y se analizó en base a propuestas que hizo la provincia o se terminó definiendo en conjunto? No, traía un esquema escrito, un petitorio escrito a UDAC, y empezamos a trabajar sobre cada uno de los puntos, pero muchas veces previo a cada punto incorporábamos nosotros cuestiones que creíamos que había que analizar desde la provincia o inequidades que existían, por ejemplo, en la normativa. Así que se fue intercalando estos temas. ¿Le va a corresponder la falta a los docentes que hoy no vinieron, no fueron a trabajar? El tema, los sindicatos docentes han pedido concretamente que no vaya a descuentos esto. Este tema lo vamos a seguir tratando mañana, por eso hemos pasado a cuarto intermedio. Muchas gracias. No, en general era...